Los estudiantes del Colegio Privado San Carlos continúan con sus labores solidarias. Esta vez llegaron nuevamente al distrito de Jesús Nazareno para apoyar a otro niño de escasos recursos económicos y estudiante de la institución educativa pública Villa San Cristóbal. En nombre del Consuelo, muy gracias, como yo me siento prácticamente muy agradecido, señor director, señor que le acompaña al señor Severino y a los jóvenes de San Carlos, del Colegio San Carlos. Prácticamente, no sé, en este momento yo me siento, no sé, no hay cómo agradecer, ¿verdad? Muchísimas gracias. Se trata de Josuelo, un niño de 7 años que vive solo con su abuelita. Por circunstancias de la vida, su padre de Josuelo purga una condena en el lejano región de Puno y para cuidar de él, su madre del menor también está en esta región. Por lo tanto, Josuelo comparte su infancia con su abuelita, que no tiene trabajo más que cuidar de él. Conocido este hecho, don Severino Ramos Castillo buscó apoyo nuevamente en los estudiantes del Colegio San Carlos, quienes no dudaron en aceptar el apoyo. Y estoy sumamente agradecido a los jóvenes, a los niños, quienes seguramente han hecho un gran esfuerzo para poder darle esta alegría que necesita este niño. A pesar de las dificultades que tienen sus padres, tiene esa voluntad de seguir estudiando. Es un niño que necesita y creo que el apoyo que ustedes están brindando, mis queridos niños estudiantes del Colegio San Carlos, es bastante importante, porque de esta manera estamos contribuyendo en el desarrollo educacional de este niño. Estoy sumamente agradecido por este apoyo y creo que nos estamos volviendo caseritos para seguir trabajando en este tema de atención a los necesitados. La vez pasada hicimos entrega. Niños y niñas de este Colegio Privado San Carlos se organizaron inmediatamente para hacer una colecta económica, con el cual compraron un uniforme completo y útiles escolares para entregarle a Josuelo. Como se trata de un menor de 7 años, buscaron también la manera de comprarle algunos vestidos y juguetes para el menor. Venimos a entregarle tu uniforme, algunos juguetes que con nuestros compañeros y con mucho cariño nosotros hemos traído para ti. Ojalá que te sirvan de algo y nada más. Gracias, que lo disfrutes con todas las cosas que tenemos. Somos del Colegio San Carlos, venimos a hacerle un pequeño presente al niño Josuelo, que estudia en el Colegio San Cristóbal. Hemos venido a traerle su uniforme y unos pequeños presentes. Sigue estudiando. José, te entregamos esto para que te sirvan de algo, para que te ayuden en algo y juegues con estos juguetes que te hemos traído. Hemos hecho todo lo posible para entregarte esto. A este trabajo de los estudiantes se sumó el director del plantel y algunos docentes, quienes acompañaron a los estudiantes el día de la entrega. Tanto fue la emoción que el director también recordó que él de niño también vivía solo con su abuelita. Josuelo no está solo. Josuelo está con sus compañeros. Josuelo está con su abuelita. Esto me recuerda cuando yo era niño. Mi abuelita me educó, mi abuelita me ha cuidado. Yo perdí a mi padre muy tierno. Y es necesario recordar eso. Me recuerda a Josuelo, por eso le digo a Josuelo, no estás solo, Josuelo. Estamos para ayudarte, estamos para ayudarnos entre nosotros. Acá a los compañeritos del Colegio San Carlos cumple una misión fundamental de apoyar moralmente a la gente que necesita. Esto es una proyección social que cumple el Colegio San Carlos y lo va a seguir haciendo en todas las partes que de nuestra ciudad, de algunos lugares aledaños, donde realmente necesitan nuestros niños, nuestros jóvenes. Estamos para servirte, Josuelo, estudia y mañana más tarde sé que va a ser grande, pero grande de corazón, grande también con conocimiento. Siempre tienes que recordarte a la abuelita, ¿ya? Va a ser un buen niño y buen ciudadano posteriormente. Este día será uno de los recuerdos más grandes en la vida de Josuelo, quien junto a su abuelita, muy contentos, guardaron todos los regalos.